Escuchamos a Jazmín interpretar una canción de cuna de Edward Kolmanowski y ahora yo les preguntaría un poco sobre la historia del violonchelo. ¿Itzel? Ah, pues mira, lo que es el violonchelo, pues realmente para llegar a hacer lo que es, como ahorita conocemos el violonchelo, pues pasaron demasiados años y varias modificaciones. ¿Debido por qué? Pues bueno, si podrían ver lo que es la familia de cuerdas frotadas, pues tienen similitudes en la, podríamos llamarlo, entre la forma, entre cada uno de ellos. Y bueno, pues esta es debido a que alguna de las diferencias de estos instrumentos pues es de que, por ejemplo, el violín se toca de pie y el chelo se toca sentado. Lo que es largo de pues este periodo, podemos llamarlo de que empezó, si no me equivoco, por el siglo XVI, siglo XV, si no me corrigen mis compañeros. Y bueno, pues empezó, podríamos llamarlo, o no, más bien, lo llamamos como viola da gamba. ¿Qué quiere decir? Pues viola de pierna. Y esto pues fue, digamos, que una evolución de la viola de di braccio, que es viola o el violín que conocemos hoy en día. Claro que con diversas modificaciones, ¿verdad? Y bueno, pues este instrumento pues fue creado o fue diverso por alguno de mis compañeros. ¿Sabe cómo se llamaba el creador de la viola da gamba? Bueno. No, bueno, disculpa que te quite la palabra. Yo recuerdo que en esos tiempos recordamos que estaban los creadores de estos instrumentos de cuerda frotada, que eran, por ejemplo, en este caso los más famosos, la familia de los Stradivari. Ellos, era, por ejemplo, una calle donde estaban estos talleres de laudería donde se creaban estos instrumentos de cuerda frotada. Ellos, como cualquier otro, buscan la competencia, competir contra sus contrincantes para tener estar en el mercado y sobresalir. Como en estos tiempos era donde estaba evolucionando los instrumentos, ellos ponían modificaciones a modo que a los instrumentistas les fuera cómodo, les fuera más posible interpretar de manera virtuosa, que era lo que se buscaba en la época del paso del Renacimiento al Barroco. Según yo recuerdo, por eso hubo tantas modificaciones. Y por cierto, en esa época lo que fue el violonchelo, pues fue realmente, no, más bien no fue aceptado en Europa, ya que pues como estaba la viola da gamba, pues un instrumento nuevo, violonchelo, parecido a la viola da gamba, era, en ese tiempo se veía como innecesario, uh-huh, o más bien raro, diferente. Y bueno, Yasmín, ¿algo que quieras comentar? Bueno, sobre la historia del instrumento también es importante decir que a pesar de que tenía una especie de competencia con la viola da gamba, tuvo sus propios compositores y eso fue algo que le ayudó al instrumento a sobresalir. Además de que la forma de tocar la viola y el violonchelo es muy diferente, lo que hace que los sonidos varíen. Entonces los compositores empezaron a darse cuenta que usando, por ejemplo, una viola, no lograban proyectar tanto sonido como en el caso del violonchelo. Y la ventaja, digamos, que el violonchelo para quedarse como el bajo en las cuerdas es la potencia de sonidos y obviamente la cantidad de notas que podía hacer porque era más grande. Empezaron a hacerse modificaciones como ponerle la pica, hacer el mástil más grande,
el uso del cómo agarrar el arco, y bueno, eso fue lo que le ayudó. Oigan, ¿y alguno de ustedes sabe esa diferencia de cómo se toma el arco, por ejemplo, para el violín o para la viola? Bueno, si nos puedes mostrar. Bueno, en lo que va Yasmín por el arco, quisiera también platicarles de que lo que era el violonchelo, con la viola da gamba, era que las cuerdas de la viola da gamba eran hechas de tripas de gato, o bueno, en general de animales, aunque así le dicen tripas de gato normalmente. Y estos eran debido a que, bueno, el material o estas tripas son muy elásticas y son no duraderas, pero tienen un sonido como que áspero o duro. No te diré que las he escuchado, pero bueno, eso he leído. Y bueno, ya es que está aquí Yasmín. A ver, Yasmín, ¿nos muestras cómo se toma? Bueno, en el caso del violonchelo, lo ideal es tomarlo de esta forma, pues sí. ¿Cómo es? Tendríamos que pensar que la mano se mueve mejor de esta forma, razón por la que tiene que haber un poco como que se tiene que ladear. El dedo pulgar queda en la parte interna, y los otros dedos solamente se adhieren a la nuez del arco. Eso en el caso del violonchelo. En el caso de la viola hay una técnica diferente, que es tomar el arco en la varilla, más o menos de la misma forma que en el chelo. Uh-huh. Otra forma es tomarla como actualmente se usa en el contrabajo, que es intercalando el dedo medio entre las cerdas y el arco. Como si fuera el gatillo de una pistola, por ejemplo. Exacto. ¿No? Y bueno, en el caso del violín es prácticamente la misma forma, aunque Del violín. O sea, el violín igual que el chelo. Es chelo. Prácticamente igual que el violonchelo, nada más que es Con el meñique. Sobre la vara, pero. Bueno. Ajá. No, es que no soy violinista. Entonces. Sí, claro. No, pero más o menos la idea es esa, ¿no? Sí. Ok. Y si ustedes. A ver, tú, Uriel, si a ti te dijeran. Toca una melodía, la que sea, en violín. Por la técnica aprendida en el chelo, pudieras, ya no hablemos de las notas, que digo, se necesitaría practicar y demás, pero la técnica. Mira, yo te puedo decir, y lo puedo decir por experiencia, porque con compañeros jugando, tomo el instrumento, el violín de ellos, y noto que es completamente distinto, porque, por ejemplo, primero la abertura de los dedos para el violín es más reducido. De la mano izquierda es más reducido. El arco. Sí es una técnica diferente, porque incluso cuando yo trato de tocar la cuerda más delgada, que es la de mi, en el violín, suena chirrido. Por lo mismo de que en el violonchelo ponemos un poco de peso. Y me explicaron que en el violín solo debemos poner el peso del arco y no del brazo, como lo hacemos en la técnica que nosotros usamos para el violonchelo. Y otra cosa que cambia es en los ejes del brazo derecho en cada cuerda. Por ejemplo, en el chelo, o bueno, en general, en cualquier instrumento de cuerda frotada, si eres iniciante o algo así, y no, iniciador. Lo que te piden es, pues primero debes de tener que tu cuerpo memorice los movimientos que debes de hacer para tocar cada cuerda y no se oiga... Que no se oigan dos cuerdas a la vez, pues. No se oigan ruidos y se oiga un sonido puro. Entonces, en el violín, pues, como digamos, te lo tienes aquí en el hombro, pues te cambia totalmente diferente, bueno, te cambia todo lo que es los ejes, la afinación de la mano izquierda, y también te cambia la posición del brazo derecho. ¿Por qué? Porque mira, en el violonchelo, lo que si podrás ver, está como que viendo hacia abajo el puente. Eso hace que, bueno, viéndolo físicamente, pues la gravedad podría decirse que es una desventaja que te puede dar a ti. Bueno, desventaja y ventaja. En una de las desventajas es, bueno, debes de tener tu peso equilibrado de tal manera que el arco no se te vaya hacia abajo, no esté muy arriba, y que tengas un sonido, pues, claro, decente. En cambio, en el violín, pues como lo tenemos, digamos, horizontalmente el arco, entonces es más fácil, podría decirse, sacarse el sonido, aunque muchas personas dicen que es más difícil sacarle
el sonido a un violín que a un chelo, pero realmente no, bueno, yo en lo personal digo que cada instrumento tiene su chiste. Por supuesto. Y estoy viendo, al pasar el arco en el chelo, debe de ser siempre entre la parte que finaliza el brazo y el puente. El puente. Uh-huh. Sí, en los momentos de estudio nunca se nos permite pasar a esas partes, al diapasón. Pero eso es debido a que, digamos que está construido de una manera de que ahí pase el arco. Si está más arriba, pues se oye más aguado y ahí es para poner tus dedos. Entonces está de tal manera a una cierta distancia para que no te canses y puedas tocar, digamos que puedas ejecutarlo bien. Entonces sí, está en ese rango el chelo. Aunque también hay varios videos en YouTube que puedes ver de chelistas tocando donde se les hinche la gana. Ok, ¿se los ponen como violín? ¿Podrías ponértelo como violín? Digo yo, pregunto. Como dices, sí, que lo tocan de diferentes maneras. Ah, bueno. O sea, lo mueven de obviamente no les va a caber el largo del brazo para tocarse el violonchelo. Pero, o sea, es posible pues moverlo en distintas posiciones, tocarlo en distintas posiciones. Pues, perdón. En realidad sí se puede. No creo que se pueda tocar, por ejemplo, como el violín, pero se puede tocar parado, incluso se puede tocar caminando, pero hay que sujetarlo desde la espalda y demás. Otra forma que he visto también de tocarlo es sobre las piernas, pero eso es una cosa muy rara porque queda prácticamente en la cabeza donde se tiene que tocar con el arco. Pero bueno, hay gente que ha probado tocar así el violonchelo. Ok, bueno, vamos a escuchar a Uriel. Él nos va a interpretar Recuerdo en Verde de Yasuni Mitsuda. Thank you.